Cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adelante! Más adelante un invitado especial desde el más fondo de el gran, una productora nueva que está dando la que dar, Diablito Top Music. Ya viene ya Juan Carlos Hurtado Reina. Así es, Diablito Top Music en unos minutos nos va a acompañar una productora de tecno, así es. Porque el tecno sigue vigente, el tecno sigue latiendo en el corazón de las personas. Aquí estamos recordando los ricos y preciosos 90. Quiero mandar un saludo especial a Ángel Avanto. Un beso para ti. Ya saben que tienen que compartir la página de Ataque Tecno Perú para así poder automáticamente entrar al sorteo de la mascarilla y la faja, señores. Así de simple, no es tan complicado. Comentar cuál es su canción favorita de tecno y compartir el en vivo de Audiovisuales Martínez. Así es. Estamos transmitiendo por Audiovisuales Martínez hoy martes. Richard, cuéntame. Che, mi corazón. Por ahí. Cuéntame. Informo a todos, informo a toda la gente que está conectando, viéndose. Estamos en Audiovisuales Martínez. Entrense a la página y compartan todo. Estamos transmitiendo en vivo desde Audiovisuales Martínez acá en la emblemática Sala Vallejo. Así es. Además, les cuento que más adelante les voy a contar un chismecito ahí de Aqua. ¿Quién no recuerda a Aqua? ¿Quién no recuerda a la famosa canción Barbie Girl? ¿Se acuerdan de eso? Barbie Girl. En cualquier momento. Fantástica como yo, obviamente. Más adelante, unos chismecitos y recordaremos a la famosa agrupación Aqua. Cuéntame, Rick, está queriendo entrar. Jovi, las cámaras te aclaman, Jovi. Entra, Jovi, entra. La gente te quiere ver, Jovi. ¿Cómo estás, Jovi? Bien, bien. Ha venido hoy día, nos ha venido a acompañar. Jovi es fiel a Ataque Tecno, así. Jovi ama Ataque Tecno, ¿verdad? Y sobre todo el tecno. Así es, Jovi está acompañando. Y nuestro querido modelo el día de hoy. Pásenle un gancho, por favor. Ya viene Peluchón, está llegando ahorita. ¿Dónde está Peluchón? Peluchón el día de hoy. En unos minutos llega Peluchón. Estoy muy triste. Richard, estoy muy triste. ¿Cómo así que Peluchón no está? Tú sabes que Peluchón me da vida. Pero aquí tenemos a Jovi, la peluchona. Recuerda, chicos, los que vieron el programa la semana pasada, recordarán que Richard había dicho que se iba a enfrentar con Jovi. Aquí, un duelo de tecno. Yo no sé, en unos instantes veremos a Jovi y a Richard Valdés bailar, porque él prometió. Él dijo, la próxima semana yo bailo. La próxima semana yo bailo. Yo bailo, la gente va a ver mi talento. Además, ¿quién no quiere conocer al creador y fundador de Ataque Tecno Perú, señores? El próximo lunes, sin falta. Eso ya, no, la gente ya no te cree. Eso hoy o es nunca, ¿sí o no, Jovi? Tú próximo también quieres lunes. Bailar, ¿sí o no, Jovi? Mira, Jovi quiere bailar. La gente quiere ver bailar a Jovi también. Comenten si quieren ver bailar en a Jovi. En unos minutos, Diablito Top Music. Quiero ver si la gente quiere ver bailar a Richard y a Jovi, que la gente está desesperada por querer verlos bailar a ellos, porque la semana pasada se prometió que ellos iban a bailar. Y no puede ser que así nos dejen en falso, nos dejen vestidos y alborotados. Quiero una ardilla. No, las ardillas no estamos en venta. Por si no saben, les cuento algo. Cuenta. Ataque Tecno Perú tiene más de 2 años ya en el mercado, creando eventos y todo eso. Y la gente... A todas las anfitrionas, ¿sabes cómo les decían? Ardillas. ¿Por qué será? No sabemos. ¿A qué se debe, Richard? ¿Nos puedes contar el chisme de por qué nos dicen ardillas? Ay, también les cuento que yo era, obviamente, una hermosa anfitriona hasta que tengo. En aquellos tiempos, cuando no empezábamos la pandemia todavía. ¿Por qué nos dicen ardillas, Richard? Cuéntame. Ni yo sé eso. Qué raro, ¿no? Ardillas. ¿Por qué creen ustedes que nos dicen ardillas? A ver, quiero leer sus comentarios ahí de por qué creen que nos dicen ardillas. ¿Cómo? Son misterios de la farándula de Ataque Tecno, ¿verdad? Misterios de la farándula. ¿Y por qué será? Cuenten a ver por qué creen que nos dicen ardillas. ¿O por qué nos decían ardillas? Nos siguen diciendo actualmente todavía ardillas. ¿Por qué será? Richard sabe, dice. Sácalo. Cuéntanos, Richard. Cuéntanos el chisme. ¿Por qué nos dicen ardillas? La gente quiere saber también el chisme. No te quedes con el chisme, Richard, por favor. Pronto. Si llegamos, si la
200.000 likes, que por cierto ya estamos muy cerca de llegar. Ese día contaremos, bueno, yo no, Richard nos contará, ¿por qué a las anfitrionas de Ataque Tecno Perú nos dicen ardillas? Cuando lleguemos a 200.000 likes, ahí lo digo. ¿Por qué será? Son misterios de la farándula de Ataque Tecno. ¿A qué se debe? ¿Por qué será? ¿Por qué crees, Yubi? Cuéntame, a ver, Yubi, ¿por qué crees que nos dicen ardillas? Mucho tiene que ver, mucho tiene que... Miren, Yubi nos dice que mucho tiene que ver, Richard. Esto está interesante. Necesitamos saber por qué nos dicen ardillas. Así llegamos, es. Cuando lleguemos a los 200.000 likes, ahí lo digo. Ah, miren lo que dice por acá, por favor. Por rompenueces. Uy. Esta gente, por favor, ¿verdad? Que hoy. Cuiden sus comentarios, por favor. Esa gente de Choli. Así es. Nosotros ya somos famosos de hamburguesa, de broster, de pollito a la brasa. Ya saben que su mejor opción es Carnivore para toda la gente de Villa El Salvador que nos está viendo en este momento. Che linda, ya saben ya, Carnivore queda en Villa El Salvador. Así que aquí nomás está, a dos cuadras. Así es, están por acá, nomás cerquita todas las personas de Villa El Salvador que nos están viendo. Si tienen antojitos por ahí, si se quieren engreír, ya saben que Carnivore es su mejor opción. Le brillan los ojos, dice. A mí siempre me brillan los ojos. Es que yo estoy enamorada del tecno. Yo no seré de esa época. Yo tal vez seré una niña, dice por ahí. Porque tengo carita de niña. Y si me pueden ver, pues por favor, si me pueden ponchar acá la carita. Tengo la carita de bebé. Soy una bebé. Tengo 12 años, por favor. Así es. Pero yo a esta edad, a esta tierna edad, estoy enamorada del tecno. Por todo lo que que ver con los 90, la ropa, la moda, la música, súper enamorada del tecno. ¿Quién no? Richard, ¿tú estás enamorada del tecno o no? ¿Dónde está? Richard está hoy, no sé qué le pasa, hoy aquí ha venido un poquito extraño. Lo que pasa es que creo que está extrañando a una de nuestras modelos. Estoy me parece, los saludos, yo digo nomás, ¿qué estará pasando con la farándula de tecno Hollywood? ¿Qué estará pasando? Jovis, ¿tú qué opinas, Jovis? ¿Qué crees que esté pasando? Richard está enamorado. Richard está enamorado. Richard, ¿estás enamorado? Cuéntanos. Lo voy a confesar, estoy enamorado. Lo voy a confesar, estoy enamorado. ¿De pero quién, del tecno, Richard? Pero del tecno. No flores así, por favor. No nos digas mentiras, no nos digas falacias. Queremos saber de quién estás enamorado. Que sea unos pasitos de ballet. Ya en unos segundos. DJ Ronnie, avísame cuando tenga un tecno caleta. Para así poder empezar el sorteo flash de la mascarilla. Cualquier persona que adivine el tecno caleta que va a sonar en unos segundos se va a ganar la mascarilla. Ataque Tecno que aquí nuestra modelito nos está mostrando. Así es. Saludos para Owen. Un beso para ti. Richard está enamorado, dicen por acá. Sí, así es. Yo lo puedo confirmar. Creo que sí, porque hoy está un poquito muy, muy extraño, muy raro. ¡Ya! ¡Ok! Les aviso que DJ Ronnie acaba de lanzar un tecno caleta. La persona que me diga cómo se llama este tecno se va a llevar la mascarilla. La persona que me diga cómo se llama este tecno se va a llevar automáticamente una mascarilla. ¿Quién me dice cómo se llama este tecno? Así de rápido. A ver, por acá. Comenten quién canta esta canción y cómo se llama, obviamente. La persona que acierte se va a llevar la mascarilla oficial de Ataque Tecno. A ver, por favor, quiero ver sus comentarios. Quiero saber, quiero verlo. Ya saben que estamos en un sorteo flash en este momento, en estos instantes. Así, así de regalones nosotros somos. Estamos súper regalones. Le falta chela, Richard. Creo que sí, Richard, por favor. Y el ron. ¿Dónde está el ron? Ahorita, hoy me prometieron un ron. Ahí está, ahorita, on bar. Ahorita llega on bar con cargamento. On un cargamento de rones. Hoy me prometieron un ron. Me dijeron, Chechita, antes de iniciar el programa te vamos a dar un shot de ron. Y no me dieron el shot de ron. No me dieron el shot de ron. Ahorita, en cualquier momento me llega on bar. Me ofende sus palacios. Me duele, me quema. En lo más fondo de mi corazón, en lo más profundo. A ver, si le pasas el micrófono a Yubi, Choche, va a decir sobre la gente de Villa Salvador que quiere unirse al grupo, conocer más. Toda la gente de Villa Salvador quiere saber más de Ataque Tecno. A ver, invito a toda la gente de Villa Salvador a unirse al grupo
de Facebook de Vía El Salvador, ingresan a la página de Ataque Tecno Perú. En ahí está el link de Ataque Tecno Vía El Salvador. Todo Vía El Salvador está invitado a pertenecer a este hermoso grupo. Ya sabes, así es, ya sabes. Ya saben, toda la gente de Vía El Salvador que nos está viendo está cordialmente invitado a formar parte de la comunidad más grande del tecno en nuestro país. Ataque Tecno Perú, somos number one, somos número uno. Ya lo único que nos falta es entrar a Twitter para empezar a crear tendencia. Ya muy pronto, Richard, ¿cuándo vamos a entrar a Twitter? Cuéntame. La gente quiere saber cuándo vamos a entrar a Twitter también, Richard. Tenemos, estamos en el Twitter, también como Ataque Tecno Perú, chaché. ¿También tenemos Twitter? ¿Y por qué yo no sabía? Yo no me informa, ya, te informamos ahorita. Pasan por encima de mí. Un ya saludo sabes. A toda la gente de Barranco. Cheche linda, tenemos un nuevo auspiciador. On Bar, pedidos y delivery. De Río Richard, Salvador. ¿Estás viendo quién ha ganado? El Tecno Caleta. Nadie lo acertó, ¿verdad? Vamos a revisar, vamos ¿Tú a revisar. ¿Estás viendo, Yovis? Nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Cómo se llamaba la canción, Richard? Muy caleta era, dicen todos. Era un tema de ¿cómo se llama? X-Fresion. Expression. Creo que ya. ¿Cómo se llamaba la canción, Richard? Por favor, repítelo. Vuelvo a repetir un tema de Expression. ¿Cómo se llamaba la canción? Quiero saber la canción. This is your night. Ah, entonces no. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Tenemos un ganador! ¡Ya tenemos un ganador por aquí! ¡Ya me dijo cómo se llamaba la canción! ¡Ah, ya! ¡Tenemos un ganador! ¡Ya tenemos un ganador! ¡Lo acabo de ver en este instante! Tenemos un ganador. Cha, 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 cha. ¿Quién será? ¿Quién será? Héctor Dance Cori. Felicidades. Te acabas de ganar tu mascarilla oficial de Ataque Tecno Perú. Y para reclamarla, lo único que tienes que hacer es escribir a la página oficial de Ataque Tecno Perú para poder reclamar tu mascarilla. O también puedes escribir al 991-663-985 para así entregarte más rápido y coordinar tu entrega. Estamos muy regalones. Ya lanzamos un Tecno Caleta y alguien nos dijo cómo se llamaba. Soy linda, quiero mandar un saludo para Lewis y Salud. Servicio de venta de productos naturales para la salud. Llamar al 960-107-181. Vuelvo a repetir, 960-107-181. Ya sabes. Y les cuento que si no se pueden ganar su mascarilla, que por cierto, una ya está separada, una ya tiene dueño, también la pueden adquirir a tan solo 20 solcitos escribiendo a la página oficial de Ataque Tecno Perú o escribiendo al 991-663-985. Ya saben, escuchen bien, 991-663-985 para que así puedas conseguir tus mascarillas de Ataque Tecno Perú. Y no te quedes con tu mascarilla. Las mascarillas de Ataque Tecno Perú están a la moda. Aparte de que están a la moda, son súper protectoras. Están hechas con material neopreno, por favor. Y aparte son súper baratitas. Son elegantes. Así, por favor, muéstranos. Muéstranos la mascarilla. Miren esa preciosura, por favor. Miren. Así quedaría. Qué bonita mascarilla, por favor. Qué bonita mascarilla. La gente me quiere bailar. Richard, este lunes empezamos nuestras clases de Ataque Tecno, ¿verdad? Tú me has dicho, Cheche. Un poquito más sobre eso. Pues hay que informarle a la gente que recién se está conectando, la gente que no sabe sobre este proyecto de Aprende a Bailar con Ataque Tecno. Cuéntanos un poquito. Toda esta semana, pues la gente puede inscribirse al grupo de Ataque Tecno Perú. Estamos en el inbox o al 991-663 para los informes. Con tan solo 10 solcitos, la hora puedes aprender a bailar los mejores pasos de los 90 del tecno, cheche. Así es, Ataque Tecno Perú ha lanzado un nuevo proyecto que se llama Aprende a Bailar con Ataque Tecno. Aprende a bailar los mejores pasos del euro con los mejores profesores. Profesores altamente calificados para enseñarte. ¿Por dónde? Por Zoom. Y tan solo con 10 soles reservas tus clases privadas. Así es, privadas. Clases totalmente personalizadas para ti que nos estás viendo. Si quieres aprender a bailar un poquito más euro, para que cuando termine la pandemia te muestres a todos los pasitos que ahora sabes. Ya sabes que
con 10 soles puedes aprender y puedes reservar tus clases. Puedes escribir a la página oficial de Ataque Tecno Perú y también puedes escribir al 991-663-985. Ya saben, para mayor información. ¿Dónde está Pamelita? Dicen por acá. Les cuento que Pamelita está un poquito enferma. O se ha perdido, Richard. ¿Está enferma o se ha perdido? ¿O no quiere saber nada de ti? ¿Por eso está triste, tal vez? ¿Puede ser? Está caliente. Richard, ¿por qué estás apagado? La gente te quiere escuchar. ¿Por estoy qué apuntando me dejas los saluditos, che, hermosa. Estoy apuntando saludos. Quiero mandar un saludo para Manuel Carranza, el chico feliz, para Marisa Ulloa de Ventanilla. También un saludo para Jenny Cruz Peña, también para Percy Muñoz de Negri. Y bueno, y mucha gente acá. Quiero mandar también un saludito también para Vidrería Santa Rosa, instalación y servicios en general. Ahí arreglan su tablero, ventanas, vitrinas, mamparas, cristal crudo, templado, todo en Vidrería Santa Rosa de Edward Mikey. El teléfono es para cualquier cosa, para la librería, al 925-63. Quiero saber por qué las viboritas. No. Pregúntale a Yobi. No lo puede. ¿Por qué tanto Yobi misterio? Yobi sabe, Yobi te lo va a decir. Yobi, ¿por qué las viboritas? Son víboras tecneras. Víboras tecneras. Quiero saber, yo, ¿por qué viboritas? ¿Por qué ardillas? ¡Qué mierda! Se me dio la idea y lo creé. Y quise hacer eventos con Yobito Tomis y Eurodance. Y lo creé. Y hasta ahorita lo he creado y me va bien. Estoy contento con mi marca. Así es. Él es Juan Carlos. Él tiene una promotora de eventos llamada Diablito Todos Music. Un nombre bastante peculiar. Un nombre que da mucho que hablar en las canchas del tecno. ¿Verdad, Diablito? Diablito, por ahí he escuchado que has estado teniendo algunos roces con otras promotoras del tecno. Cuéntalo todo. La gente quiere saber. La gente el rating. Fanática de acá que tengo. El rating está que quiere sube. Quiere saber por qué has estado teniendo roces con muchas promotoras del tecno. De verdad, yo no tengo roces con nadie, no tengo problemas con nadie. Simplemente que hay cosas, problemas personales que en el interno nunca se debe hablar, ¿no? Pero la gente se le hablar y ya, pues, ¿no? Malentendido nada más, malentendido. Malentendido y simplemente perfil bajo y para adelante, no más, chicos. 2021 somos todos. 2021 somos todos. Diablito. Para los que no saben, nuestro querido Diablito se ha visto envueltos en unos pequeños problemitas con productoras del reggae. Marketing, ya, eso se llama marketing. Eso se llama marketing. Aquí la gente de verdad te está comentando que lo que has estado haciendo ha sido para volverte famoso, para tener más allegada. Cuenta todo, no te ocultes nada. Eso no es cierto. Dilo. ¿Qué quiere que cuente? Yo no he hecho nada. Suéltate, dilo. Yo simplemente hago valer mi marca nada más. Y bien, tres. Porque Diablito Talk Music es Diablito Talk Music. Esa es una indirecta, creo. El tecno no se mancha. Como dice Maradona, la plata no se mancha, igual el tecno no se mancha. Así es, acá tenemos. El rey está que sube con pan caliente. Diablito, por favor, ya que estás aquí, unos pasitos de tecno ahí. En la calle estudia. El paso del diablo. Eso, Diablito. Que baile con Yobi. Con Yobi. Ahora sí, perdonen, chicos. Son pequeños problemitas que pasan en vivo. Porque aquí estamos en vivo, esto no es playback. Unos pequeños problemitas. Volvimos. Ahora sí, perdón, chicos. Perdón por ese pequeño inconveniente. Nuestras disculpas desde aquí, desde Audiovisuales Martínez y Ataque Tecno Perú, se disculpa por el pequeño problemita técnico. Ese fue Diablito Talk Music, dicen. Ah, Diablito, que jala un cable. Diablito, ojalá un... Estamos también como Ataque Tecno Perú. Y muy pronto, les cuento, muy pronto. Ataque Tecno Perú Trans. Ataque Tecno Perú Dembow. Ya saben, chache, como dices tú, ataque Trans, Ataque Dembow. Y no se olviden la página que está dando la luz, que está dando la hora. Aparte de Ataque Tecno Perú, Ataque No. La próxima semana te vienen más sorpresas y novedades aquí en La Hora de Campanita. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y los esperamos el próximo martes. Despídete, Yobi, despídete. De Milagro, despídense, chicas, despídense. Nos vamos.